unidades. Luego en la fase de magia se ha escogido como enemigo el imperio, donde ha dejado pasar solamente el volver tozudos a esa unidad. En la fase de disparo, el cañón ha disparado al Vermin Lord y le ha hecho 4 heridas y no hay fase de cuerpo a cuerpo. A ver, ¿a quién le toca ahora? ¿Alguien puede dar la vuelta a una carta de esas? La espada. A nosotros. Turno del imperio. Turno del imperio. Pues en el primer turno del imperio han declarado enemigo en movimiento a los guerreros del caos. Y este pegasero, el foscuro, ha declarado carga, fallando y quedándose corto contra la abominación. Estos movimientos han avanzado. La magia ha declarado enemigo otra vez a los guerreros del caos, pues dando una plegaria y otra siendo dispersada. El cañón del tanque ha disparado y ha fallado. El siguiente turno es para... El caos. Bueno, en el turno de guerreros del caos han declarado en movimiento enemigos el imperio. La abominación estaba a 13, ya ha sacado un 10 y se ha quedado en los morros del pegasero elfo oscuro. Su señor de la guerra se ha posicionado ahí detrás y los guerreros del caos han avanzado un poquito y se han posicionado. En la fase de magia ha disparado las dos bolas de fuego aquí, no hiriendo. En el último, con total power, pues ha sufrido una disfunción y han caído 4 guerreros del caos. Siguiente turno. Es para... Los Skavens. Pues se ríen porque la hemos hecho buena. A ver, los Skavens han declarado movimiento contra alguien que no era interesante y han avanzado, ¿vale? Los Stormfields han venido hasta aquí. Este señor ha venido aquí para intentar cubrirse de esta carga. Los Stormfields han quedado a distancia de esta unidad, que la seguís viendo ahí. Y bueno, el Vermin lo han avanzado para poder tirar un plaga por allí. Y estos que eran 100, pues ahí quedan 40. En la fase de magia, pues hemos tirado aquí un fantástico plaga. Como me ha salido 2-1. En el segundo intento ha entrado, ha muerto una arañita. Y después con el plaga, un 1. Y lo ha lanzado aquí. Eran 100. Hemos tirado 10 dados y los hemos extrapolado. Total, que quedan 40. En disparo, con los Stormfiends hemos disparado a este cañón y 3-1, bueno, 25 disparos, pero bueno, al final solo 2 heridas. Y ahí estamos, luchando, venga. El siguiente turno es... El que queda, orcos. Los orcos y goblins. Pues primer turno de orcos y goblins. En principio, movimientos, me ha declarado a los Skavens como enemigos de movimiento y se ha posicionado con las arañas allí y allí y ha avanzado un poquito. Esta unidad de orcos salvajes ha avanzado un poquito, está más o menos por ahí. En la fase de magia he elegido como enemigo a los reinos ogros y ha entrado, así que yo recuerde, los puños a este hechicero y la mano, haciendo avanzar a la unidad hasta ahí. Luego con otro hechizo ha sacado total power también y ha bajado un nivel. Vale, fase de disparo, pues genial. Ha cogido a los lanzapinchos y ha rematado al Vermilion que estaba por ahí. Bueno, ha disparado todo, los Skavens eran el objetivo. Y ha matado a un Vermil, al Vermilord, a los Stormfiends, y a esto le ha hecho una herida. Y así va, con todas estas moneditas de oro. ¿Vale? Ahí, las acumula. En principio, así es el primer turno de todos los jugadores. Segundo turno Skaven. Vamos a ver, en movimiento hemos declarado como enemigos los orcos y goblins. Hemos cargado a una unidad de goblins en arañas. Que, bueno, más tarde hemos, en la fase de combate, hemos aniquilado, hemos arrasado y nos hemos trabado contra la unidad de... contra ese lanzapinchos. En movimiento por aquí, pues este bastidón ha avanzado para hechizar al carro cañón que había por ahí.
lo ha conseguido, pero en 8 heridas. Los que sí que han estado bien son estos dos Stonefields, que han acabado rematándolo. Le quedaban 3 heridas, ¿no? 3 o 4. ¿Vale? En principio, pues eso. Voy aumentando unas poquitas monedas y a ver qué pasa. Hemos iniciado eligiendo como enemigo de movimiento los orcos para poder cargarles, dejando estas dos unidades sin cargar. Él ha conseguido cargar a la unidad principal de orcos con el general y básicamente arrasarla. Luego, antes en la fase de magia, he elegido al de Guerreros del Caos, a ver si me dejaba lanzar algo de magia, no me ha dejado. He retrocedido esto un poco y he entorpecido un poquito a los superametralladores. Disparo no tenía y más o menos está ahí. Yo con bastantes monedas y a la marcha. ¿Y ahora ya es el turno de...? Ganamos el turno... Bueno, fin del turno de imperial. Lo que ha hecho el imperio es declarar como enemigo para movimiento a los guerreros del caos. Y su pegasero ha cargado al señor del caos, que ya veis que no está ahí. Los semigrifos han cargado a la abominación. Y bueno, en movimiento estos se han ido acercando para más adelante cargar por aquí. Y han movido un poquito el tanque. En magia han elegido a los scavens como enemigos de magia para utilizarse las dos potenciaciones, que le ha entrado una. Y en disparo este tanque ha fallado. Se ha quedado corto contra los ogros. En combate, el pegasero no ha conseguido herir al inmortal del señor del caos y el señor del caos le ha hecho 3 heridas. Y aquí los semigrifos han causado 2 heridas a la abominación. Muchas más, ha salvado un montón y la abominación no ha conseguido hacer nada. ¿Y ahora de quién era el turno? Orcos y goblins. De los orcos y goblins. Acechados por todos lados. Final del segundo turno de orcos y goblins. Y bueno, me han declarado, los scavens como enemigos de carga y... Bueno, simplemente han avanzado con el carro por aquí, con este personaje por ahí, que estaban por ahí. Ese se ha escondido. Y se han posicionado por ahí. ¿Qué más en magia? Pues prácticamente ha ido a atacar a los reinos ogros, han dispersado el pie y el cabezazo no ha herido. Y en disparo pues ha fallado con el lanzapiedros, se ha dispersado el lanzagoblins, este no podía disparar y este lanzagoblins se ha herido y ha acabado de rematar al último ogro que... Bueno, a un ogro que había por ahí, ¿vale? Nada más. Y le toca. Pues final del segundo turno de los guerreros del caos y final de la partida, por tiempo. Han intentado declarar carga a este señor que estaba aquí. Han intentado declarar enemigos al imperio, pero una carta se lo ha impedido. Y al final, pues bueno, se ha venido aquí. Estos guerreros del caos se han reposicionado, mirando a unos tramperos que había por ahí. Y nada, en magia no tienen disparo. Bueno, en magia han tirado bolas de fuego a una unidad de noblas, ¿no? Sí, de noblas, y la ha eliminado. Y en combate cuerpo a cuerpo, pues los semigrifos han acabado de hacerle 4 heridas a la abominación, que ha sacado un resultado de 3 o 4 en la tirada. Y bueno, la hemos dado como baja. El señor está ahí. Aquí están los goblins, los reinos ogros tienen el artefacto, que era el objetivo de la batalla, y este es el resultado en monedas de triunfo y transición. Los scavens, y bueno, los scavens, imperio y guerreros del caos poquito, un poquito más los orcos y goblins, y ganador, con todas estas moneditas, los reinos ogro. Espero que os haya gustado. Y así, la batalla.